Buenos días, muchas gracias por acompañarnos la mañana de este jueves. Sean bienvenidos a la presentación del informe de observación preelectoral, una iniciativa de la Asociación para una Sociedad Más Justa, capítulo en Honduras de Transparencia Internacional y la plataforma juvenil Voto Informado. El informe de observación preelectoral recoge 10 puntos críticos para garantizar un proceso electoral transparente y en paz en el próximo proceso de elecciones generales a realizarse el 28 de noviembre de este presente año. Les presento a quienes conforman esta mañana nuestra mesa principal. Nos acompaña el director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el doctor Lester Ramírez. También está con nosotros la coordinadora de la plataforma juvenil Voto Informado, Alejandra Fuentes. Y también nos acompaña Orlando Enríquez, que forma parte también de la plataforma de la iniciativa Voto Informado. Muchas gracias por acompañarnos, a los colegas de los medios de comunicación que están esta mañana en la sede de ASJ en nuestra ciudad capital. Y gracias también a las personas que siguen esta transmisión en vivo a través de las redes sociales de ASJ y de Voto Informado. Para dar inicio a esta actividad, escuchamos a continuación al doctor Lester Ramírez, director de Transparencia de ASJ. Muchas gracias, Jessica. Bueno, estamos a menos de un mes de las elecciones generales que han generado muchas expectativas, dado, ¿no?, los últimos movimientos y alianzas que se han conformado, pero también han generado una campaña mucho más agresiva, una situación también de polarización más fuerte en la población, y también estamos viendo de que en medio de todo esto, la justicia hondureña también está capturando y procesando también a candidatos y candidatas políticas por situaciones de lavado de activo y por financiamiento de campañas. Todo esto es un contexto que también tiene como trasfondo una pandemia, también tiene trasfondo, ¿no?, una situación post-huracanes que ha producido también bastantes, se puede decir, demandas sociales en materia de acceso y apoyo social. Y además de eso, tenemos condiciones geopolíticas muy adversas. En pocos días serán las elecciones de Nicaragua, unas elecciones que también tienen bastante reclamo de parte de la comunidad internacional por sus situaciones fraudulentas, y eso sin duda alguna también va a tener un impacto en Honduras y en la región. Además de eso, les quiero informar de que esta iniciativa que tenemos nosotros es parte de estos procesos de observar el ciclo electoral, no solamente estar observando el día de las elecciones, sino es observar la parte preelectoral, que son, ¿no?, las condicionantes o los elementos que definen la jornada electoral. Además, la jornada electoral, que ya Alejandra Fuentes les dará buenas noticias de nuestros avances que tenemos en materia de observación electoral. Y además de eso, vamos a estar muy presentes en los días postelectorales. En ese sentido, hoy lanzamos el informe preelectoral de observación con 10 puntos críticos. Lo va a desarrollar Alejandra, pero lo que sí quiero enfatizar, y es algo que nosotros desde ASJ venimos trabajando y haciendo un esfuerzo de incidir con los diferentes sectores, es la conflictividad electoral, la violencia política y cómo podemos, ¿no?, mitigar llegar a una situación de crisis. Sabemos que las encuestas están muy cerradas, sabemos que la institucionalidad electoral también tiene sus dificultades en poder tomar decisiones y llegar a acuerdos. Sabemos también que la población está muy polarizada. Todo esto, ¿no?, es gasolina para esa hoguera de la conflictividad y la violencia. En ese sentido, llamamos a la población a estar con calma, a no estar pendiente, y además de eso, a escuchar muy bien, ¿no?, el trabajo que está haciendo los y las, ¿no?, observadores nacionales, pero también aquellas instancias internacionales que van a hacer observación en este país, que sabemos que son muy requeridas en este momento, ¿no? Además de eso, yo creo que es muy importante que los diferentes sectores no estatales, aquí llamamos a los grupos empresariales, a las iglesias, a la academia, a las organizaciones de sociedad civil y los diferentes grupos también de jóvenes, que puedan también hacer un esfuerzo para no caer en la trampa de la polarización, no caer en la trampa también
de estar dando los resultados anticipados, y esperemos y apoyemos y acuerpemos a la institucionalidad. En ese sentido, llamamos, ¿no?, a tener un proceso electoral que podamos celebrar una fiesta democrática y no poder lamentar violaciones a los derechos humanos y también muertes en la familia hondureña. Muchas gracias de nuevo por su atención y le cedo la palabra a Alejandra. Muchas gracias al doctor Lester Ramírez, el director de Gobernanza y Transparencia de ASJ. Precisamente el informe preelectoral que presentamos esta mañana detalla la situación actual, así como una serie de recomendaciones sobre temas puntuales, entre ellos el Censo Nacional Electoral, el Documento Nacional de Identificación, el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales, el Lector de Huellas Dactilares, el financiamiento de campañas políticas, el tema de la conflictividad y violencia política, así como las juntas receptoras de votos, impugnaciones y recursos legales en materia electoral y todo lo relacionado a la observación de este próximo proceso de elecciones generales. De esta manera es que a continuación conocemos los resultados de este informe preelectoral, que ha sido una iniciativa desde la Asociación para una Sociedad Más Justa y Voto Informado. Que sea Orlando Enríquez y Alejandra Fuentes quienes integran esta iniciativa, que nos realicen a continuación la presentación del informe. Buenos días y muchísimas gracias. Bienvenidos a todos, a los que nos están escuchando y a través de las redes sociales igualmente. Comenzaré dando los 10 puntos críticos del informe previo a las elecciones generales del 2021. El primero de ellos, como lo mencionaron, es el Censo Nacional Electoral. El Censo Nacional Electoral es el documento oficial que contiene todos los hondureños habilitados para poder ejercer el voto. La situación actual del Censo Electoral se resume en el artículo 5 del Decreto Legislativo 63-2001, que establece que se debe asignar a los ciudadanos el mismo domicilio electoral que tenían en el último proceso de elecciones generales. Si no se realiza la actualización antes mencionada, correremos el riesgo de repetir lo sucedido en las elecciones primarias, donde hondureños habilitados no pudieron votar y muchos otros anotándose solamente en una hoja de papel. Como iniciativa, recomendamos realizar una actualización exhaustiva de los centros de votación de cada hondureño. En segundo lugar, el sistema de transmisión de resultados y el lector de huellas. El 28 de septiembre, por unanimidad, se aprobó la adjudicación del TREP, así también como se ha aprobado la contratación de servicios de conectividad satelital. El CNE asegura que al menos un TREP por cada centro de votación. Sin embargo, es preocupante no contar con un manual del uso del mismo, lo que provocaría un mal uso del sistema, un fracaso en la inversión millonaria y una gran incertidumbre en la declaración de los ganadores. Y una vez más, recomendamos una profunda jornada de capacitación de los miembros de la Junta Receptiva de Votos para un eficaz uso del TREP. Como tercer punto es en cuanto al lector de huellas digitales. Este será uno de los primeros pasos para ejercer el voto, pero no será la única manera, ya que si no se encuentra el hondureño en la base de datos del lector, la Junta Receptiva de Votos podrá comparar los datos del DNI en el cuadernillo y permitir el voto. Una vez más, es recomendable una socialización exhaustiva con la sociedad y una capacitación inmediata de la Junta Receptiva de Votos para lograr el resultado esperado. Como cuarto punto es el financiamiento de campañas políticas. La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización tiene la función de vigilar, controlar el financiamiento recibido por los partidos políticos. Para las elecciones primarias se informó un 64% de los aspirantes que participaron no entregaron sus informes de gastos en campaña. Ante la posible sanción, el Congreso Nacional aprobó una exoneración para estos candidatos, aunque no una sanción. Y hasta la fecha aún todavía no ha sido publicada. De continuar con la cultura de impunidad y de no sanción de cuentas, nos enfrentamos a una elección con candidatos que no son realmente idóneos para dirigir el país. Por ello, fortalecer la UPL
en materia tanto técnica y dotaria de más y dotarla de más independencia para poder ampliar los sujetos que estén obligados e incluir todos los aspirantes titulares, y se debe de habilitar la auditoría ciudadana a través de la base de datos abiertas y actualizadas. Muchas gracias a todos los presentes, medios de comunicación y quienes nos estén siguiendo por redes sociales, a todos los que colaboraron para generar este informe preelectoral. Continuando con el mismo, vamos a un punto número 6, en el cual nos damos cuenta de las juntas receptoras de votos. Y aquí es importante que nos demos cuenta que las juntas receptoras de votos, hasta el momento tenemos 18.923 juntas receptoras de votos, y tenemos el dato de que son 532 los instructores que el CNE ha capacitado. Pero ¿cuántos son los miembros de las juntas receptoras de datos que han sido capacitados? Recordemos que en este proceso tendremos nuevas tecnologías, nuevos procesos, y que es necesario que todos los miembros de las juntas receptoras de votos estén totalmente capacitados para generar un proceso transparente, limpio y creíble. Continuando, nos vemos con la violencia electoral. La violencia electoral que estamos viviendo desde el diciembre de 2020 hasta el mes de octubre, tenemos 82 personas que han muerto en el contexto de la violencia electoral y violencia política, lo que significa que se ha aumentado el número de muertos que han sucedido en estos contextos en años anteriores. Nos encontramos en un contexto realmente difícil en el cual hemos hecho diferentes llamados a los partidos políticos y a los candidatos a elecciones pública a que no inciten más al odio, a la violencia, y que se genere un proceso electoral en paz y una fiesta cívica que realmente genere un proceso para los hondureños, un real proceso para los hondureños. Como siguiente punto, tenemos las impugnaciones y recursos legales en materia electoral, y aquí es importante que nos demos cuenta que nos demos cuenta que las impugnaciones son un recurso que la ley les ha dado a los partidos políticos y a los candidatos a elecciones populares para que muestren las irregularidades que se suscitan en el proceso electoral. En el pasado proceso primario se dieron 290 impugnaciones y 45 recursos de apelación, con solamente 3 partidos políticos. Este dato nos hace pensar y nos hace analizar que las impugnaciones y los recursos políticos que se van a dar para las elecciones electorales, donde tenemos en contienda a más de 15 candidatos, van a ser innumerables. Y esto generará nada más un proceso poco transparente y un proceso con poca credibilidad para los hondureños y hondureñas que vayan a ejercer el voto. Como octavo punto, tenemos la gobernabilidad del CNE y la observación electoral. El 10 de septiembre del año 2021 fue electo por rotación como consejero presidente el abogado Kelvin Fabricio Aguirre. Sabemos que ha estado ejerciendo su función como presidente, pero también sabemos que han habido ciertos disturbios en la gobernabilidad interna del CNE. Es necesario que el CNE, como un órgano encargado de las elecciones generales 2021, sea un órgano realmente integrado y que tenga la capacidad de funcionar en conjunto para tomar las mejores decisiones en relación al proceso de elecciones generales. En cuanto a la observación electoral, es necesario establecer que en elecciones pasadas las credenciales a los observadores fueron entregadas tardíamente y esto generó una poca observación electoral. En el proceso actual hemos recibido ya instrucciones de cómo se hará la observación, pero es necesario también que el CNE asegure que no vamos a hacer, vamos a repetir el mismo proceso primario y que se van a tener observadores acreditados con bastante tiempo, y eso ayude a generar un proceso transparente y realmente creíble para la sociedad hondureña que saldrá a ejercer su voto. Por último,
Por último, nos vamos a ir al punto número 10, que es la falta de uniformidad en las decisiones de las inscripciones y renuncias. Y aquí nos damos cuenta que no ha existido uniformidad en las decisiones tomadas por el CNE en razón de la inscripción y de las renuncias de los candidatos que se presentan a las próximas elecciones generales. Y esto lo tomamos a bien mencionarlo porque es necesario que el CNE, a partir de su gobernabilidad interna y a partir de lo establecido en ley, establezca y aplique a las candidaturas, a los partidos políticos y a los candidatos a elección popular un solo proceso uniforme de renuncia y de inscripción de candidatos y que esto no genere más conflictos en la sociedad y más ánimos de confrontación. Estos son 10 puntos que son realmente necesarios que la ciudadanía tome en cuenta y que observe para que se puedan solucionar previo a elecciones generales y no vayamos a un proceso electoral con cabos sueltos y con problemas que tuvieron realmente una posibilidad de solucionarse. El proceso electoral que viviremos el 28 de noviembre es realmente importante para el país y es realmente importante para los ciudadanos. Por ello, tanto las organizaciones de sociedad civil, las organizaciones que organizan estas elecciones primarias, estas elecciones generales, los partidos políticos, deben de tomar en cuenta todos estos puntos previsibles para poder generar un proceso que le deje a la ciudadanía una conformidad y un proceso transparente. Muchísimas gracias, Alejandra Fuentes. Gracias también a Orlando Enríquez, integrantes de la iniciativa Voto Informado, quien junto a SJ ha presentado el informe preelectoral. Y es importante subrayar que precisamente ASJ ha dado seguimiento de manera permanente a la crisis postelectoral de 2017 y también ha trabajado junto a instituciones relacionadas para lograr las reformas integrales que blinden los procesos y los vuelvan verdaderas fiestas cívicas y democráticas. Y lo más importante, espacios en donde se respete la voluntad del pueblo hondureño expresado en las urnas. En la parte final, una vez más, escuchamos a Alejandra Fuentes con las palabras de cierre. Muchas gracias, Jessica. Únicamente recordarle a la ciudadanía la importancia que tiene este proceso electoral y por ende la importancia de que la ciudadanía salga a ejercer el voto el 28 de noviembre, informándose en diferentes iniciativas ciudadanas, juveniles, en diferentes iniciativas que se están generando. Infórmense, tomen en cuenta lo que está sucediendo y salgan a ejercer un voto que realmente genere un cambio para nuestro país. Gracias. Es el informe, este informe de preobservación electoral está disponible en el sitio web de asjhonduras.com y también en la plataforma www.votoinformadohn.com. Gracias a todos por su presencia esta mañana y también a nuestros seguidores en redes sociales por seguir esta conferencia de prensa. Hasta pronto.